Ahora aquí con ustedes en Guadalupe y en los tres actos de Zacatecas, mucha gente, y no solo por lo cuantitativo, por el número de participantes, sino mucho entusiasmo, mucha alegría, mucha fe, mucha esperanza. Eso es lo más importante. No tiene precio esta alegría, porque estamos muchos mexicanos contentos. Pronto, muy pronto, en 80 días, vamos a iniciar un verdadero cambio, una transformación. Ya en otras ocasiones lo he dicho y lo repito ahora, porque debemos de tener muy claro cuál es el objetivo de ese movimiento. Solo han habido tres transformaciones en la historia del país. Aquí se mencionó al cura Hidalgo, que fue de los dirigentes más importantes de la lucha de independencia. Ese cura y otro cura, bueno, rebelde, Morelos, ellos encabezaron ese movimiento de transformación porque se necesitaba. Nuestro país dependía de España, tardó 300 años siendo colonia, 3 siglos de dominación española, hasta que se inició ese movimiento de independencia y México se convirtió en un país libre, soberano. La segunda transformación se llevó a cabo 50 años después, también porque se necesitaba ese movimiento de reforma. Lo encabezó Benito Juárez con los liberales. Benito Juárez, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país. Ellos lograron no solo las reformas, sino se conquistó con la lucha, con la perseverancia del pueblo de México, la segunda independencia, porque se expulsó a los franceses que querían de nuevo convertirnos en una colonia de Europa. Y la tercera transformación fue la revolución de 1910. Vamos nosotros llevar a cabo otra transformación. Para eso es este movimiento. No es cualquier elección, como les dije siempre, para ver quién gana la presidencia municipal, quién va a quedar de diputado, quién va a quedar de senador, quién va a quedar de presidente de la República. Es una elección histórica, porque se va a resolver sobre el destino de nuestra nación. Y hay nada más dos opciones, dos caminos. Pueden haber 4 y ahora 5 candidatos, pero 4 de los 5 candidatos representan lo mismo. Son los representantes de la mafia del poder, de los que han gobernado con injusticias a México. 4. Puede que alguien se confunda y que piensen que son distintos. No, cualquiera de ellos va a representar
a la mafia del poder. Va a significar continuar con la misma política económica antipopular, entreguista. Va a significar continuar con el saqueo, con la corrupción. Cuatro candidatos y el otro candidato que representa la posibilidad de un cambio. Ya saben quién es el otro. Falta muy poco para que en efecto hagamos historia entre todos, porque esto no es labor de un solo hombre, de un dirigente o de un puñado de dirigentes, de mujeres, de hombres que son dirigentes o candidatos. Esto es asunto de todos. Sin ustedes no haríamos nada. No les estoy haciendo la barba. No soy lambiscón. Les estoy diciendo la pura verdad. Decía el presidente Juárez, precisamente, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Llevamos una buena ventaja. Más de 20 puntos. Desde luego, faltan 80 días. No nos vamos a confiar. No nos vamos a acostar a dormir para esperar que llegue el día primero de julio. No. Todos los días tenemos que seguir haciendo labor y no olvidar que estamos enfrentando a una mafia de poder, a un grupo de intereses creados muy poderosos que no quieren dejar de robar. Porque ahora el gobierno solo representa a una minoría, no representa a todo el pueblo. Vamos por eso a llevar a cabo esta transformación de manera pacífica, sin violencia, y tengan ustedes la confianza plena, absoluta, de que yo no voy a fallarles, no voy a traicionar al pueblo, voy a cumplir todos los compromisos. Primero, ya esta va a ser la última elección que se va a celebrar bajo sospecha de fraude. La última elección, bajo sospecha de fraude. Nada de estas resoluciones del Instituto Electoral o del Tribunal Electoral. Y nada de lo que aquí denunció Pepe Henar, de que se van a utilizar las instituciones para beneficiar a los partidos políticos. Todo eso se va a terminar. Va a respetarse la voluntad del pueblo. Se va a respetar el voto. No va a haber fraudes. Ya no se van a comprar votos. No se van a entregar migajas a cambio de los votos. No se va a traficar con el hambre, con la pobreza de la gente. Va a haber una auténtica democracia. Se va a respetar la voluntad del pueblo. Ese es un cambio. No hay democracia en el país desde que el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, quiso que se respetara el voto, llevar a la práctica su lema de sufragio efectivo, voto efectivo. Que efectivamente el pueblo elija a sus autoridades. Desde entonces no hay democracia. Va a haber democracia en el país. Ahora es una vergüenza, porque no solo estamos más atrasados en términos democráticos que países de Europa. Hay más democracia en Guatemala que en México. Ya no hablemos de Costa Rica, que tienen una democracia casi perfecta. Aquí en nuestro país es una vergüenza que, además de candidatos y de la propuesta de los candidatos, se requiere contar con un ejército de ciudadanos para defender los votos. Porque la casilla que se deja sin cuidar, si no hay representantes en las casillas, rellenan las urnas, falsifican las actas, hacen fraude electoral. Ya no va a haber corrupción, así como lo están escuchando. Vamos a cortar de tajo con la corrupción.
de las pocas reformas que se van a llevar a cabo iniciando el gobierno, va a haber una que va a consistir en reformar el artículo 108 de la Constitución para que el presidente en funciones pueda ser juzgado. Si acabamos con la corrupción, la imagen de México en el extranjero va a ser mucho mejor, no como ahora, que lo que se sabe de nuestro país en el extranjero tiene que ver con violencia y con corrupción. Y nada ha dañado más a Zacatecas y a México que la deshonestidad de los gobernantes. Por eso vamos a acabar con la corrupción, y todo ese dinero es el que se va a utilizar para financiar el desarrollo del país. No va a hacer falta, no va a haber necesidad de aumentar los impuestos. No se van a aumentar los impuestos en todo el sexenio, en términos reales. No van a haber gasolinazos. No se va a recurrir a la deuda. Solo acabando con la corrupción y con un añadido, un complemento. Vamos también a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Y va a empezar con el ejemplo el presidente. Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que obtiene actualmente formal y en nómina Peña Nieto, la mitad. Y no solo eso, no solo eso, no voy a vivir en Los Pinos. Porque vamos a dar el ejemplo. No me voy a subir al avión presidencial. Ni siquiera para ir a salamerear. A ver cómo está. Ya, además, me han dicho que está lleno de lujos. Es un avión para 280 pasajeros. Imagínense, palacio para los cielos. Un restaurante con alcoba. Costó 7.500 millones de pesos. No me voy a subir ese avión, no voy a ofender al pueblo de México. Ese avión no lo tiene ni Donald Trump. Ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump. Lo vamos a vender. Una conductora me dice, pero si tiene que ir a Nueva York, a la ONU, y hay una demora, pues ¿cómo va a ir en avión de línea, en avión comercial? Entonces no va a llegar. Pues no llego, le digo. ¿Qué va a pasar? Nada. Me voy un día antes, me voy más temprano. ¿Cuántos vuelos hay de México a Nueva York? Deben haber como 10 vuelos al día. ¿Cómo no voy a poder trasladarme en un avión comercial para ver internet en todo el territorio nacional? Que ahora solo en el 25% del territorio nacional hay internet. En todos los caminos va a haber señal para telefonía celular, para internet, y va a ser gratuito el internet en las carreteras, en las plazas públicas, en los hospitales y en las escuelas. Ya no van a haber pensiones para los expresidentes. Les entregan del dinero del pueblo, en total, 5 millones de pesos mensuales de pensión a cada uno. Pues ya no van a haber esas pensiones, porque ni siquiera está en la ley. No hay ninguna ley que diga que hay que entregar pensiones a los expresidentes. Eso es. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Hoy en la mañana hicimos ese compromiso. Se van a fijar precios de garantía para los productos del campo, porque ya no vamos a estar comprando en el extranjero lo que consumimos. Se va a fortalecer la economía nacional, el mercado interno. Por eso vamos a dar oportunidades de trabajo a todos los mexicanos. Ese es mi sueño, que quiero convertir en realidad. En 30 años, ¿saben cuánto ha crecido la economía?
a razón de 2% anual. Hubo un tiempo que la economía de México, desde los años 40 hasta los años 70 del siglo pasado, crecía la economía de México 7% anual. Ahora, en este periodo neoliberal, en más de 30 años, 2% anual. Para eso es el cambio, para impulsar el desarrollo, que haya empleo, para atender a los jóvenes, que los jóvenes tengan oportunidad de estudio, de trabajo. Van a haber becas para todos los estudiantes de preparatoria, becas para los hijos de ustedes, de familias de escasos recursos económicos que estudien en la universidad, van a tener una beca de 2.400 pesos mensuales para que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar. Y va a haber trabajo para los jóvenes. Esto que está sucediendo de inseguridad, de violencia en Zacatecas y en todo el país, se debe a que se abandonó el campo, se dejaron de crear empleos, se desatendió a los jóvenes. Llegando desde diciembre, se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Vamos a garantizar el derecho a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos. Ya se va a hacer a un lado, se va a ir al basurero de la historia, la política privatizadora. No se va a privatizar el agua, no se va a privatizar el ISSSTE, no se va a privatizar el seguro. Ya todo eso se va a hacer a un lado. Al contrario, vamos a fortalecer los derechos sociales. Vamos a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad. Y se le va a dar también ese apoyo a los que ya tienen pensión del ISSSTE, del seguro, que ahora no son tomados en cuenta. Y no quiero pasar a la historia como un mal presidente. No voy a ser como Santana, que entregó más de la mitad de nuestro territorio. No voy a ser como Porfirio Díaz. Voy a regresar a Guadalupe como presidente electo. Y en esta plaza histórica vamos a empezar a poner en práctica todos los programas de desarrollo social. Aquí vamos a cumplir todos los compromisos. Los pleitos que habían, que ya me tenían hasta el copete con sus pleitos, ahora ya entendieron y están actuando de manera muy responsable. Vamos a brindarles un aplauso fuerte a todos los dirigentes del movimiento, porque el problema no son los militantes o los simpatizantes, siempre el problema es arriba. David, desde el principio, ha estado ayudándonos, no solo aquí en Zacatecas, nos ayuda también en Aguascalientes. Y nos está ayudando mucho, mucho, bastante, bastantísimo, Ricardo Monreal. En todo el norte del país. Él es nuestro comisionado en los estados del norte. Y como sabe de estos asuntos y es una gente entregada a este movimiento, nos está ayudando bastante para que triunfemos en los estados del norte. Apoyar a los productores del campo.